Como todos sabemos, desde el pasado mes de marzo del año 2020 estamos atravesando una de las mayores dificultades a nivel sanitario, social, económico, todo ello provocado por el virus, el COVID-19. Desde nuestra entidad local seguimos centrando los esfuerzos por mejorar los servicios públicos de Bobadilla Estación dentro de las competencias con que cuenta según la legislación vigente, para propiciar a todos sus vecinos una mejor calidad de vida. El pasado jueves 18 del presente mes de febrero volvimos a ser convocados todas las entidades locales de la provincia de Málaga para mantener una videoconferencia por indicaciones del Delegado Territorial de Salud y Familias en Málaga, don Carlos Bautista, para mantenernos informados en asuntos sanitarios. Informaros que en días anteriores también nos habían solicitado las entidades la indicación de los lugares o los espacios públicos más idóneos para una vacunación masiva. En nuestro caso les hemos facilitado los datos tanto del recinto ferial, que es un lugar abierto, como el pabellón deportivo, que es ya cubierto, pero cuenta con entradas y salidas también diferenciadas para no hacer coincidir o agrupar a las personas. En la videoconferencia que mantuvimos, en primer lugar, nos informaron sobre las vacunas existentes que hay ahora mismo. A continuación, recibimos la información de que se están vacunando a las personas mayores de 80 años, así como a los mayores dependientes. Bueno, expresar mi alegría porque ya desde la semana pasada se ha comenzado a vacunar a toda nuestra población mayor de 80 años de Bobadilla Estación. Desde nuestro centro de salud se llamó por teléfono a las personas mayores de 80 años para su vacunación en una sala anexa que han habilitado al centro de salud de Antequera. Ahora mismo la vacuna no se puede llevar a casa por las condiciones de la misma, como puede ser, pues bien, o por su temperatura o por un buen uso y correcto uso de la misma. Pero nos informaron de que están trabajando también para una vacunación por franjas de edad. El propósito de todo es lograr un programa de vacunación lo más efectivo posible y abarcar al mayor número de personas vacunadas. El tiempo es vital y se debe de vacunar primero a las personas más vulnerables, como son nuestros mayores. También se está vacunando al personal sanitario, al personal de residencias, al personal de ayuda a domicilio, al personal docente, para poder seguir vacunando así a los miembros de cuerpos de policía, bomberos, consorcios, etc. Es una cuestión de oportunidad y rapidez lo que nos manifestaron, el que nadie se quede atrás. ¿Que es algo complejo? Sí, sí es complejo todo esto, pero es un trabajo que entre todos debemos hacer. Nos informaron también de que los horarios de vacunación los están modificando en función de las vacunas que se reciben. Hay semanas que se han recibido en Andalucía unas 13.000 dosis, cuando somos 8 millones y medio de habitantes, y desde la Junta de Andalucía están adaptando los horarios de vacunación, pero que se están poniendo todas las vacunas que se están recibiendo. Por lo que en función de las vacunas que se reciban, los distintos sanitarios ponen en marcha los recursos para vacunar. De la vacunación depende nuestra salud y la regeneración de nuestra economía, por lo que ahora mismo debemos seguir con los recursos que tenemos y de los que disponemos. Y muy importante, vuelvo a repetir, seguir manteniendo todas las recomendaciones sanitarias, mantener las distancias y el uso obligatorio de mascarillas. Desde estas líneas también quiero agradecer, no quiero dejar escapar la oportunidad de agradecer desde Bobadilla Estación al Delegado Territorial de Salud, a la Delegación de Salud y Familias en Málaga, al Área Sanitaria Norte de Málaga, que es al que pertenecemos, así como al personal sanitario que tenemos aquí en nuestro centro de salud, su compromiso hacia todos nosotros para poder avanzar en el freno de esta terrible pandemia que nos está asolando. Y deciros que entre todos juntos lo vamos a conseguir. Vamos a aunar los esfuerzos con precaución y prevención en nuestro caminar diario. Así que un abrazo muy fuerte, mucha esperanza y mucha salud para todos. Muchas gracias.